No. Nada más por el inicio de la luna. Exactamente. Entonces, ¿cómo sabemos si esta clase es de esos análisis o no de filosofía? No, depende de los conceptos que se están utilizando. ¿Cuáles son los conceptos que se usan? Filosóficos, psicoanalíticos. ¿Cuáles derivan de cuáles? Psicoanalíticos de los filosóficos. Es el clase de esta clase. ¿Y qué necesitaría para hacer una clase de psicoanálisis? En los conceptos principales importantes de los cuales se derivan los filosóficos sean los psicoanalíticos. De alguna manera, la terapia. Por eso, aunque Carla le puso un título psicoanálisis y filosofía, no es como el sistema de la clase se llama. Así, sin bendición ni nada, entonces. Por eso son 90 minutos. O sea, así como de que uy, se trata de. Tengo que poner más atención de la norma, y entonces que veas este concepto tiene más comprensión que el de allá o el de allá. O sea, vos sos un trabajo. Me está escribiendo para que me digas si ve y ven bien. Sí, por lo menos el momento. Sí. Y de lo de su hijo, porque como lo pasamos hasta el dice que no hay conexión todavía. Sí, estaba teniendo problemas. Le volvieron a buscar. Pues entonces usted me. Sí. Empezamos la sesión 3 de filosofía y psicoanálisis.
Y hoy el ramo va a ser entre Wilhelm Dieter y Sigmund Freud. La palabra del día de hoy va a ser la concepción del mundo. Sesión 3. Ya pasamos a la presentación. Tenemos los conceptos de filosofía y psicoanálisis. Primero los de filosofía, luego los de psicoanálisis. Los principales, el primer round de Freud, psicoanálisis contra la filosofía, en los términos de conciencia e inconsciente. Y hoy, segundo, va a ser en cuanto a la concepción del mundo. ¿Qué es eso? Para que quede claro, la concepción del mundo es la Weltanschauung. Se salió. Se bordó de la conciencia y se pasó al inconsciente. Bueno, filosofía. Regresémonos a la primera clase y a algo más de la primera clase. En la primera clase no vimos la definición etimológica de filosofía. Tampoco vimos otras definiciones de filosofía que se podrían tomar en cuenta. Primero, la definición etimológica de filosofía, amor a la sabiduría. Ya todos lo sabemos, así que hemos hablado. La segunda, la definición que nosotros tomamos para que nos fuera guiando en este curso. En términos lógicos, la primera es la definición etimológica, la segunda la definición real de filosofía. Filosofía como actividad racional que va a encargarse de estudiar la totalidad, por un lado la totalidad de la realidad y por otro lado la totalidad del conocimiento, básicamente. Entonces vamos a poner más atención en esa parte que dice actividad racional sobre la totalidad de la realidad. La totalidad de la realidad es el mundo interior. Todo lo que nosotros consideremos como real, eso es lo que va a estudiar la filosofía, desde el punto de vista de su realidad. Hay otras definiciones de filosofía. Filosofía como conceptualización del mundo. Una forma de percibir la realidad que nos va a guiar en la realidad misma. Y vamos a empezar con adjetivos interpretativos. Concepción del mundo, háganle cuenta a ustedes algo así como religión. Una concepción, una forma de percibir la realidad que nos va a ayudar a ubicarnos en ella, sentirnos seguros. Eso también hace la filosofía. Y otra religión, estamos con la parte insultante hacia la filosofía. Sí, también eso. Así. La peor de todas. Tómalo con filosofía. O sea, ya resignate a lo que hay y ya. Ya ni modo. Y hoy nos interesa la filosofía como concepción del mundo. Y entonces tenemos aquí esa segunda acepción, tercera acepción de filosofía. Concepción del mundo o cosmovisión. Forma de percibir la realidad. De hecho, todos tenemos una forma personal de percibir la realidad. Muchas veces esa realidad que percibimos es, lo hacemos, esa percepción, porque vivimos en una cultura, en una sociedad, en una época determinada, y así percibimos la realidad. Así la conceptualizamos, así nos guiamos dentro de la realidad. O sea que nosotros, en Oriente, en la India, percibimos la realidad de una forma distinta.
Y a través de los distintos momentos históricos, también la realidad se percibe de maneras distintas. Entonces, esa forma personal de percibir la realidad total es a lo que vamos a llamar la concepción del mundo. Y es un término que ustedes seguramente a partir de hoy van a encontrar frecuentemente en todos lados en su nombre original en alemán. La concepción del mundo, la Weltanschauung. En la sesión anterior vimos la primera oposición entre filosofía y psicoanálisis. Esa primera oposición en cuanto a la oposición de los conceptos conciencia e inconsciente. Conciencia en filosofía e inconsciente en el psicoanálisis. Hoy la segunda va a ser la oposición entre la Weltanschauung, la concepción del mundo, la cosmovisión, por un lado por la filosofía y por el lado del psicoanálisis, la ciencia natural. Bueno, para el psicoanálisis mismo no es filosofía. Ya partimos de esa verdad absoluta. Para el psicoanálisis no es filosofía, ni es parte de una filosofía, ni constituye filosofías. ¿Qué es? Freud pretende que el psicoanálisis sea ciencia natural. Ciencia natural, ciencia empírica, pero no un sistema filosófico. Llegando acá, ya se puede ir. Es toda la cosa. Para el psicoanálisis no es filosofía, sino ciencia natural. Casi como la biología, casi como la física, casi como la química. Para el psicoanálisis, la filosofía como cosmovisión es un sistema tan ambicioso que quiere hacerse de una explicación de toda la realidad en general. Es un sistema acabado, total, perfecto. Bueno, dice Freud que eso dice de aquel lado. Eso creen los que están de aquel lado. Tal no creen que cada filósofo llega y establece toda la filosofía, echa a la basura lo anterior, lo que sigue y dice, yo soy el uno. Y también, pues, la ciencia no quiere hacer eso. La ciencia quiere más humildemente decir, voy a estudiar datos reales, los voy a organizar, voy a establecer leyes y eso es lo que quiere hacer también el psicoanálisis. No quiere hacer un sistema total, completo, acabado. Eso, va a decir después Freud, eso es un problema narcisista de la filosofía. La filosofía es un sistema deductivo. Todo lo que nosotros tenemos son principios. Ideas generales de las cuales partimos y vamos haciendo inferencias hacia lo particular. Y ahí no hay ningún problema. El sistema deductivo dice, todos los seres humanos son racionales, Ricardo es un ser humano, por lo tanto, Ricardo es un ser racional. Y ya. No hay nada nuevo. Se elabora y se establecen los principios y ya tenemos un sistema completo. Ya no, ya para que le agregamos si podemos derivar lo particular de lo universal. Y así son todos los filósofos. Entre ellos, Wilhelm Dilthey, 1883-1911. Contemporáneo de Freud. ¿Quién fue Wilhelm Dilthey? El que formula el concepto Weltanschauung, cosmovisión o concepción del mundo. Y para Wilhelm Dilthey, además creador del estoicismo,
William Dilthey va a definir así la cosmovisión. Es un complejo espiritual que comprende un conocimiento del mundo, un ideal, un sistema de reglas y una finalidad suprema. Y ahí ya desde el original estamos viendo todo lo que dice Freud, que yo no soy, pero ellos sí. Cosmovisión, un complejo espiritual, espiritual. Y ahí hay otro problema, espiritual. La ciencia no es un asunto espiritual. La ciencia dice, yo soy objetiva. No se trata de ver qué es lo que Laura piensa de los seres vivos, sino cómo son los seres vivos en sí mismos. Y lo espiritual, no. La química, la física, tampoco hablan de lo que el físico hace, sino de cómo es la realidad. Pero la cosmovisión sí, es un complejo espiritual, comprende un conocimiento del mundo, un ideal hacia dónde podemos nosotros dirigir nuestro conocimiento del mundo, un sistema de reglas, además también tenemos reglas, y dentro de esas reglas, las reglas morales, y una finalidad suprema, hacia dónde y para qué somos, existimos y estamos, donde estamos, y somos, y somos más muchas veces. Sigue Wilhelm Dilthey. La cosmovisión es un tipo de interpretación de lo real y de la imagen del mundo correspondiente. Interpretación del mundo. No un describir el mundo tal como es, sino un interpretarlo. Y si se interpreta, ¿cuál es el resultado? En términos psicoanalíticos o psicológicos en general, si yo interpreto el mundo, en realidad lo que estoy haciendo es proyectándole lo mío y no hablándoles del mundo. Y según Freud, la cosmovisión es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis. Ya lo dijo Dilthey hace un rato, y aquí Freud nos está constatando efectivamente eso había dicho. Dentro de esta hipótesis suprema, ninguna cuestión permanece abierta y todo lo que recaba nuestro interés haya su lugar preciso. Entonces, ya todo está comentado dentro de una explicación determinada. Y además, creyendo en esta cosmovisión, uno puede sentirse más seguro en la vida. Saber lo que debe procurar, cómo debe colocar sus afectos y sus intereses de la manera más acorde al fin. Esa es la cosmovisión. Eso es la filosofía para todos. Y entonces, dice Freud, la filosofía y la religión no tienen mucha diferencia. Así como la religión es una construcción social que mitiga miedos, explica orígenes, establece a un Dios protector y prescribe deberes, cámbienlo de aquí para allá, quítenle el Dios protector, pónganle razón suprema, universal, consciente, voluntaria. Y ya tenemos exactamente lo que es la filosofía. Y a estas alturas mejor digo, me quedo con el concepto de resignación. Que había yo dicho, es el peor de todos. Bueno, pero entonces, el psicoanálisis no. El psicoanálisis es parte de la psicología. Es una ciencia empírica, no es una cosmovisión, no es filosofía y debe tener un método de investigación científica para poder decir es una ciencia. Aplausos para el psicoanálisis. Yo que acabo de oír que alguien por ahí dijo,
¿Por qué estudian psicoanálisis? Y eso nada tiene que ver con la realidad. Puras ideas. Pero hoy es hace conocimientos. Bueno, entonces, dice Freud, el psicoanálisis no es una filosofía. ¿Sí? Para que quede bien remacho. No me vayan a decir, yo tengo una pregunta, entonces, ¿el psicoanálisis es filosofía o no? No. Y para acabar de precisar el asunto, el psicoanálisis no es filosofía, o sea, del supuesto conocimiento filosófico, que ahí está, siempre ha existido, y que no sirve para nada, de ahí no podemos derivar el psicoanálisis. Uno. Dos, el psicoanálisis no pertenece a ningún sistema filosófico ni constituye a un sistema filosófico. En la primera sesión dijimos, el psicoanálisis son tres cosas. Una teoría psicológica, una teoría terapéutica y una filosofía. O sea, una antropología filosófica. ¿Sí? Bueno, córrenlo de la lista. No constituye sistemas filosóficos el psicoanálisis. No llevan ustedes ni tres semanas aquí y se dieron cuenta de que nos engañaron. No es filosofía, es psicoanálisis. Por ejemplo, ¿qué? Dijimos. O sea, Freud, que la filosofía trata de dar interpretaciones universales y generales de la realidad. Es un asunto completamente narcisista, que además de que no logra lo que quiere, solo hace que se busca el individuo. El individuo, no estamos hablando de la filosofía, sino de cada filósofo con su pensamiento totalizador, que pretende abarcar todo y desechar todo y crear todo y no permitir nada más. Pasemos a qué. Ahí tenemos la foto oficial del perfil de Facebook de Hegel. 1770-1831. Muy anterior a Freud. ¿Qué hace Hegel? Va la filosofía de Hegel y la fenomenología del espíritu en una frase y en una diapositiva completa. Ya para que no veamos la fenomenología del espíritu con Hegel. Ahí lo tenemos. El pensamiento de Hegel se reduce a una idea. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y todo es todo. Hegel diría, ya, vamos a salirnos un poquito del psicoanálisis, vamos un poquito a la filosofía. Y Hegel diría, no, miren, lo que pasa es que ustedes deben saber que la realidad tiene un nombre. ¿Cierto o no? La realidad tiene un orden. Mi cabeza tiene un orden. Y mi cabeza es ordenadora también. Yo no hago más que hacer coincidir mi entendimiento con la realidad. Y les digo cómo es la realidad. La realidad es de esta forma. Ahora les digo como dijo Hegel, que dijo que era la realidad. Pero el asunto es ese. Yo, como filósofo, lo que voy a decir es la realidad tiene un orden. Y mi entendimiento tiene un orden. Y el orden de la realidad y el orden de mi entendimiento coinciden. Y por lo tanto, yo puedo saber cómo es la realidad. Nos regresamos a las situaciones. Y Freud va a decir, es mucho narcisismo, ¿no?
Eso de pretender que la realidad la puedo yo meter en el orden de mi entendimiento, como entendimiento pretencioso. Muy pretencioso y muy narcisista. ¿Dónde radica el narcisismo de la filosofía? En esta palabrita. Aquí. Racional. Todo lo real es racional. Si hablamos de razón, racional, irracionalidad, ¿a quién le corresponde? ¿A quién? La realidad es racional. Eso es antropomorfizar la realidad. Y antropomorfizar la realidad es proyectarle del sujeto propiedades del sujeto y ponérselas a el objeto. No abstraer del objeto lo que tiene y pasarlo a el entendimiento humano. Desde el momento en que se dice aquí hay propiedades propiamente humanas, ya estamos antropomorfizando la realidad. Y eso solamente un narcisista puede hacer. No un científico. Un científico no va a decir, uy, los árboles ya se pusieron tristes. El árbol se puso triste o el agua agarró forma de cristales por el imperio madre. No es un asunto real. Es un asunto del que proyecta sus traumas. Tengan cuidado con la puerta, se puede soltar. Cerrar de un asunto, no más porque ya se enojó. Y no pudiera interpretarse en otro sentido, o sea, todo lo real es racional en el sentido de que puede ser susceptible de conocimiento a través de la razón. Sí. Como siempre, Rosy se adelanta a lo que resulta. Y justamente donde dije, siguiente diapositiva, veremos todo, ¿verdad? Pasamos a la racionalidad de la realidad según no, según Freud. Después retomamos la percepción freudiana del pensamiento de Hegel, utilizando a propio Hegel para decir, ¿ya vieron lo que les dije hace un rato? Bueno, pero este es un asunto de proyección de las propiedades humanas a lo no humano. Y dice Freud, eso lo hace cada filósofo. Eso lo hace toda la filosofía. Eso de proyectar propiedades humanas a lo no humano es un signo de narcisismo. La ciencia no es narcisista. La ciencia nos dice cómo es la realidad, pero no nos dice lo que hay en la realidad después de que yo le puse esa realidad a partir de propiedades mías para que lo tenga la realidad. Entonces, pasemos a el asunto hegeliano. Para la fenomenología del espíritu en 10 segundos. Dice Hegel, bautizado como el último filósofo sistemático, o sea, el último de los filósofos que hace de toda la realidad una conceptualización filosófica y que abarca todos los temas de la filosofía posibles. Después de Hegel, ya no hay filósofos sistemáticos. Hay filósofos de la ciencia, filósofos de la psicología, filósofos del lenguaje, filósofos del arte, filósofos de
pero ya no hay filósofos sistemáticos. Dice Hegel, miren, en el principio existía el espíritu absoluto, que como su nombre lo dice, era espíritu y era absoluto. O sea, no era material, ni era parcial, sino que era completo, puro espíritu. Un buen día el espíritu decide desenvolverse de sí mismo y materializarse. No en el sentido de Spinoza de que todo es Dios, sino en el sentido más bien cristiano de que Dios decide desplegar su naturaleza, pero no ser la naturaleza material, sino ser un resultado del mundo de lo espiritual de Dios. Y entonces el primer resultado del espíritu absoluto es desplegarse como materia. Es el mundo, el universo en general, todo lo que existe. Dentro de ese mundo material va a haber algo específico que se va a salir de la pura naturaleza material. Si están pensando ustedes en la racionalidad humana, tienen toda la razón. El mundo material se convierte también en razón humana. Y en la razón humana es donde más precisamente se da la expresión del espíritu absoluto dentro del mundo. Yo, como pienso y razono, y Rosy, como piensa y razona, somos parte del espíritu absoluto concretizado aquí, en estas imperfectas realizaciones materiales y espirituales. Después, el espíritu absoluto, convertido en mundo, convertido en ser humano, se despliega en toda esa historia que lleva el ser humano y se vuelve historia. La historia es la expresión del espíritu absoluto. Y después, ese espíritu absoluto convertido en mundo, en ser humano y en historia, vuelve a tomar conciencia de sí mismo. O sea, se vuelve autoconsciente. Y eso significa el espíritu absoluto llega aquí y vuelve al espíritu absoluto. O lo que es lo mismo, Dios se despliega en el mundo, en el ser humano, en la historia, llega a más o menos, a esa que le la media entre 1770 y 1831, y dice el espíritu absoluto, ya soy autoconsciente. Me llamo Pedro. Se acabó la historia. ¿Por qué? Porque el espíritu absoluto se volvió autoconciencia. Y entonces la filosofía dice que la forma más efectiva de explicar racionalmente lo que es el universo en general. Y Freud dice, ya ven cómo en la filosofía se da la máxima expresión del narcisismo humano. Y si no me creen, seguimos con Hegel. Dice Hegel, el 7 es el número perfecto. Solo puede haber 7 planetas en el universo. Y entonces le dicen, oye, ¿qué crees? Descubrimos el octavo. Escojan la respuesta correcta. Y entonces Hegel dice, bueno, está bien, también es el sistema, y convirtamos el número 8 en el número perfecto dentro de un sistema filosófico determinado. O bien escojan la otra idea que dice, veo para el planeta, se queda fuera de mi sistema. No les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Y al final, la leyenda urbana dice que cuando Hegel estaba en su lecho de muerte, voltea y ve a su alumno más avanzado y le dice, solo una persona me ha entendido,
Y no entendió. Ya se fuiste tú. Ustedes me dirán si la filosofía de Hegel es el último sistema filosófico en la historia de la filosofía o es la máxima expresión del narcisismo. Yo no, yo soy filósofo. Septiembre 21 de 1911. Se lleva a cabo el Congreso Internacional de Psicoanálisis en Alemania, en Weimar. Y el Congreso Internacional de Psicoanálisis inicia con una ponencia de un tal James Putnam, y la ponencia se llama La importancia de la filosofía en el desarrollo futuro del psicoanálisis. Y a Freud le da un detalle. Sí. Porque ahí está, en la inauguración. ¿Quién era Putnam? Era hegeliano. Psicoanalista. Fundador de la Sociedad Norteamericana de Psicoanálisis y presidente de la Sociedad Norteamericana de Psicoanálisis. Yo creo que hubiera aumentado los años. Bueno, dice Ernest Jones, el biógrafo de Freud. Dice, no, o sea, en general todos rechazaron las ideas de Putnam. Putnam fue lo último que le dijeron. Por rechazar esa relación entre psicoanálisis y filosofía. Dijo Freud, después de escuchar la ponencia de la cátedra, dijo, la filosofía de Putnam me hace pensar en un centro de mesa decorativo. Todos lo admiran, pero nadie lo toca. Bueno, yo conozco gente que anda recogiendo los centros de mesa decorativos de los 15 años, nomás llegan a abrazar con todos. Así como filósofos que andan agarrando ideas. Narcisistas de todos lados. Las echan a postar y las van a exhibir en su casa. Una hermosa ficción inutilizable es la filosofía para Freud. Dejemos ese engorroso. Dijimos, el psicoanálisis, ciencia, empírica, sí. Pero, dice Freud, no, tampoco se pasan al otro lado. No es un asunto biológico. El psicoanálisis no es así como que biología. La biología tiene sus criterios de investigación y de presentación de sus resultados. Pero el psicoanálisis no debe tener los criterios de la biología. Psicoanálisis no es biologicismo. En la sesión 1 los engañaron. Eso de que el inconsciente va a echar sus raíces en lo más profundo de la biología humana, no. Nada de que el inconsciente es bueno. No, no es un asunto biológico. Psicoanálisis no es biología. Y tratar de hacerlo, tratar de decir que el psicoanálisis es tan científico como la biología y debe someterse a los criterios de la investigación biológica, es tan insultante como decir el psicoanálisis es filosofía.
que tampoco dice Freud, biología y psicología, y biología y filosofía son lo mismo, no. Pero si Freud dice psicoanálisis no es filosofía, tampoco le vamos a poner ya los criterios de no. No, tampoco, así como que adelantan desde unos 100 años, tampoco, así Freud, el psicoanálisis y la búsqueda de la conciencia y el inconsciente, tampoco van a ser un asunto de anatomía cerebral. Nos van a querer ir a hacer una tomografía para ver dónde anda el inconsciente. No va por ahí el asunto. Entonces, ¿qué? El psicoanálisis es una disciplina muy feliz. ¿Qué significa eso? Ya les dije, esta clase sí es de misterio y suspenso, entonces los voy a decir. Bueno, el psicoanálisis no es una cosmovisión. Ya en algún momento dijimos, ni es una cosmovisión, ni es un asunto filosófico. ¿Sí? Ya en la primera sesión mencionamos la segunda tópica, donde nos dice cómo van aquellos conceptos de el yo, el ello y el superyo. Ya está todo completamente digerido. Nada más lo mencionamos. Esta diapositiva ya apareció hace 2 años aquí. El yo, basándose en el principio de realidad, y el ello en el del placer. El superyo, los introyectos de las normas sociales, morales y demás, y que además va ya incluido ahí el sentimiento de culpabilidad. ¿Sí? No han entrado a realizar sus 2 actividades anteriores, van a ver cómo ustedes tuvieron una culpa, porque no pusieron atención. En la segunda tópica, entonces encontramos el yo, el ello y el superyo. Y entonces los filósofos generalmente los escuchará y dicen, ah, ya ven, así como en Kant, ahí está la conciencia humana. Ahí hay 3 entidades. 3 entidades. Y con eso constituimos una forma de percepción de la realidad humana. El psicoanálisis como conceptualización de la totalidad de la realidad humana. Y de ahí nos expandimos a la totalidad de la realidad. No, dice Freud, no. Tampoco me inventen cosas que yo no dije. No estamos hablando de realidades existentes en sí. No. Tampoco estamos hablando que con eso construimos una interpretación del mundo en general. ¿Por qué? Porque si yo interpreto qué y cómo soy, puedo saber qué y cómo es el mundo exterior. Y no se trata de eso. Yo nunca dije eso, dice Freud. Los filósofos tienen una mala maña. Les gusta hipostasiar. Es una palabra dominguera. Próxima comida del domingo con su abuelita. Hipostasiando la comida. Hipostasiar. ¿Qué significa hipostasiar? Significa darle realidad de sustantivo a una realidad que es un verbo. Luego les vuelvo a dar el curso de lógica. Y entonces les explico lo que eso significa. Yo como, yo leo, yo soy. Yo soy maestro de filosofía. Hasta ahí todo va bien. Yo como tamales.
o a Jorge Combos. Yo leo libros de por intelecto. Ay, psicologando. Ajá, hasta ahí todos vamos bien. El problema empieza cuando llega un filósofo y dice la lectura. O cuando dice el comer. Y decimos, bueno, que se come, sí. El comer. Eso que es. Bueno, está bien, medio existe. Está bien, lo estás inventando. Pero no es algo que, no es algo que exista como existe el bebé. Entonces, dice Freud, los filósofos acostumbran a hipostasiar la realidad, o sea, convertir en sustantivo lo que solamente es un verbo. Y el peor de los casos que se puede dar, después vemos los dos casos menos peores que se pueden dar, el peor de los casos que se pueden dar, no, no lo va a decir Freud, pero sí lo van a decir los posteriores. El peor de los casos que se puede dar es cuando, si yo digo, yo soy maestro de filosofía, convertimos eso en el ser. Y nos ponemos a investigar el ser. ¿Cuántos libros dijimos que había escrito Heidegger? No, ninguno. ¿Ninguno? De los 114 que escribió, nada. ¿Qué hizo Heidegger? Pues estudiar el ser. El ser. Usted está hipostasiando el estoy siendo y lo convierte en un en, vamos a estudiar el ser. Si hipostasiar es lo mismo que nadar en la nada, pues no hizo nada. No hay nada de nada. Y la nada tampoco es eso. Bueno, así como esto, dice Freud, hay filósofos que hipostasían al yo, al superyo y al ego. Y entonces dicen, ahí están esas tres entidades y van a constituir una cosmovisión de, filosófica de la realidad derivada del psicoanálisis. Y eso no se vale. En la mente humana, en el alma humana, hay procesos, ¿sí? Hay procesos. Hay procesos conscientes y hay procesos inconscientes, y hasta ahí vamos bien. Pero de ahí a que me digas, existe el inconsciente y existe la conciencia, eso ya estás hipostasiando lo que no se puede hipostasiar, y el que lo desapostasíe será un buen autor. No, no se vale. Y no se puede ser, y por lo tanto, conclusión, el psicoanálisis no es cosmovisión, ni puede hablar de entidades metafísicas como estas. Son procesos que existen. Empíricamente detectables, pero hasta ahí. No, no es una concepción del mundo. ¿Saben por qué? Porque soy hostil a la fabricación de visiones del mundo, que los filósofos se ocupen de ella, ya que no tienen nada que hacer, y como la ociosidad es la madre de la filosofía, que ellos se encarguen de cosmovisiones, no de ciencia, que es lo que yo hago. Tampoco soy biologista, que no. Entonces, Freud, en el psicoanálisis, se lanza contra la pretensión narcisista de la filosofía y del filósofo. Ya, de plano, filosofía y religión son lo mismo. La razón y la religión, las dos, tienen ser de absoluto.
la de aquí le llama Dios, la de allá le llama la razón. El mundo, el alma. Nosotros lo tomamos con filosofía. Y no nos desgastamos. Ya está, otra vez, regresamos a la concepción psicoanalítica freudiana de la filosofía. Filosofía y religión es todo. Quítenle el Dios protector, pónganle razón totalizadora, universal y única, que es lo que hizo Descartes y la modernidad. Y ya pueden pasar esto de aquí al lado de allá. Bueno, dijimos, el psicoanálisis no es filosofía, ni es parte de una filosofía, ni va a formar una filosofía. No se deriva el psicoanálisis de un sistema filosófico ya constituido. Uno. Dos. El psicoanálisis no se puede elevar al carácter de cosmovisión filosófica del mundo en general. En aquella esquina tenemos a la filosofía, en esta esquina tenemos al psicoanálisis. La filosofía es una cosmovisión. Busca el absoluto y busca la completitud dentro de un sistema específico. En cambio, la ciencia quiere realizar trabajos pequeños, quiere o tiene miras cortas, no será así, totalidad del otro, sino partes pequeñas de la realidad para poder analizarlas, es limitado y tiene una naturaleza específica. ¿Cuál es esa naturaleza? Exactamente a la que llamamos la naturaleza científica. Eso es lo que dice Freud, le corresponde al psicoanálisis, la parte científica de la actividad humana, separada completamente de la actividad filosófica, en la que nada tiene que ver. Entonces, dice Freud, el filósofo se parece a aquel viajero que canta en la oscuridad a fin de negar su miedo, pero no por eso ve más claro su camino. O como le dicen a los metafísicos, un metafísico es un ciego que en un cuarto oscuro busca a un gato negro que no está. Ese gato negro es el ser. O sea, la impostaciación de un verbo. Yo soy el ser, busquemos al ser, es un gato negro en un cuarto oscuro. Y no está, eso es lo que hace un metafísico, o sea, un filósofo en general. En cambio, la ciencia se limita a investigar en ámbitos pequeños de la realidad. El psicoanálisis no es tampoco una concepción de la humanidad. No es una concepción del mundo y tampoco es una concepción de la humanidad. ¿Y a quién le debemos ese no lo es? A Otto Rank. ¿Así con cara de ahí? Ya me decía todo. No. 1884-1939. ¿Qué hace Otto Rank? ¿Quién es Otto Rank? Trabajó 20 años con Freud. Y en 1924 escribe el drama del nacimiento, que en el capítulo 1, párrafo 1, versículo 1, dice: las consideraciones que siguen representan un intento de utilizar
los datos suministrados por el psicoanálisis con miras a llegar a una explicación de la humana. Con miras a llegar a una explicación de la evolución de la humanidad. ¿Qué significa eso? Que Otto Rank pretende que con los datos del psicoanálisis se puede elaborar una cosmovisión que no incluye el cosmos, sino solamente a la raza humana. La evolución de la humanidad con fundamentos psicoanalíticos. Y entonces Freud le dijo, aquí acabamos de ser amigos. Y acaban los 20 años de colaboración de Otto Rank con Sigmund Freud. En otro Rank se peleó con Jung también. Ya mejor ni lo grabó. Bueno, Otto Rank. Para Otto Rank, el psicoanálisis va a ser entonces la posibilidad de explicar lo que es el ser humano. Con el psicoanálisis se puede hacer una concepción del hombre. Con el psicoanálisis se puede hacer una concepción de la historia humana. Con el psicoanálisis se puede hacer una concepción de la humanidad y una concepción del espíritu humano y sus creaciones. El espíritu humano y sus creaciones. Y todo eso nada más a partir del trauma del nacimiento. Y dice Freud, la doctrina de Otto Rank se mueve en el aire. En lugar de apoyarse en una observación segura, dejó lo empírico de conocimiento científico y se fue a esos vanos sueños que se llaman la filosofía. No, el psicoanálisis tiene conclusiones menos simples, pero y también menos satisfactorias, lo cual no es un defecto, sino una característica de todo aquello que se llama conocimiento científico. El psicoanálisis no es filosofía, no es especulación. Para que no se les olvide, el psicoanálisis no es cosmovisión, no es filosofía. Que se vaya a lo más profundo de su inconsciente y no salga nunca de ahí. Dice Freud, si bien el psicoanálisis nos puede ayudar a comprender el mundo, no va a ser en sí mismo una cosmovisión o una concepción del mundo en general. Sí, nos va a ayudar, pero no quiere decir que lo sea. Y ahí tenemos, la oposición entre el psicoanálisis y la filosofía es la misma oposición que hay entre la ciencia y la especulación. ¿Cuáles son esas diferencias? Dice Freud, son cuatro. Cuatro diferencias entre psicoanálisis y filosofía. El psicoanálisis es una unidad, es la unidad en un principio adquirido. La filosofía es la unidad que se postula como principio. ¿Cuál es la diferencia? Psicoanálisis y filosofía son una unidad. Sí, sí.
se va a constituir como algo específico, propio. Pero en la filosofía se postula como principio. ¿De dónde sale? Yo lo invento, digo, de aquí partimos, y esas son mis acciones. Ni siquiera, como diría Groucho Marx, yo tengo mis principios. Si no les gustan, tengo otros. No, yo tengo mis principios y son mis principios. Si no les gustan, son mis principios y me quedo con ellos. ¿Bien? En cambio, el psicoanálisis también es una unidad, pero esa unidad es un principio adquirido, construido, formado, ¿a partir de qué? De los datos de la experiencia. O sea, la diferencia entre deducción e inducción. ¿Cuál vale más? La científica, según Freud. La filosofía anticipa especulativamente datos. Si ya tenemos un principio del cual partimos, todo lo demás se deriva del principio del cual partimos. Si Dios es el creador del universo, esta cosa es creación de Dios. De allá derivamos lo que tenemos acá. De algo establecido derivamos los datos de la realidad. En cambio, el psicoanálisis se limita a lo realmente cognoscible. O sea, nos vamos a los datos que nos da la experiencia y construimos algo a partir de esos datos. Pero no nos vamos a partir de los principios a encontrar los datos en la realidad. Después, en filosofía, partimos de un conocimiento inmediato, que puede ser una revelación, una intuición, una adivinación. O sea, es un yo creo en el sentido de yo invento. Y de ahí partimos. Los principios que establecemos, de esos partimos, y esos son, a ver, ¿de dónde sacaste esos principios? Yo me sacó de aquel principio que dice, el espíritu absoluto es el inicio de todo. Del vodka absoluto. ¿Sí? ¿O qué fumaba? Bueno, partimos de un principio y de ahí derivamos. En cambio, el psicoanálisis es un trabajo intelectual basado en observaciones cuidadosamente controladas. No quiero que se les escape el inconsciente. Circunscríbanlo bien, estudienlo, analícenlo, vean sus datos que obtenemos de ahí y ya podemos elaborar conocimiento firme. La filosofía es antropomórfica. Otra vez regresamos a el antropomorfismo y al narcisismo de la filosofía. Se basa en las exigencias del espíritu y las necesidades del alma humana, que va a encontrar en la realidad lo que el espíritu y el alma humana le dirán que encuentre en la realidad. En cambio, la ciencia y el psicoanálisis en particular se regula por el objeto que estudia y no por quien estudia al objeto. Y tenemos entonces la oposición entre el psicoanálisis y la filosofía, que se da tanto por el objeto como por la forma. La oposición psicoanálisis-filosofía por el objeto se da en cuanto a la conciencia y el inconsciente. ¿Qué estudia y cómo lo estudia la filosofía? Estudia la conciencia. ¿Cómo lo estudia? Desde la conciencia. Estudia el psicoanálisis, el inconsciente. El objeto de estudio es distinto. La forma
del psicoanálisis es la ciencia natural. La forma de la filosofía es la especulación y la cosmovisión. La del Anshad. Entonces dijimos, el psicoanálisis es una disciplina sui generis. Ya regresamos a desvelar el misterio de la explicación psicoanalítica del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una disciplina sui generis. Ni filosofía, ni ciencia biológica, física, química. Pero del lado de las disciplinas científicas, empíricas, y no del lado de la filosofía. Solo el psicoanálisis mismo puede generar su propia racionalidad. O sea, sui generis. Muy de su propio género y especie. Las proposiciones filosóficas, según Freud, que vimos en la sesión primera, y que nos decían, el universo físico existe, el universo psíquico también existe. Los dos se relacionan y le damos preeminencia al universo psíquico, para hablar del universo físico. Volvemos al asunto filosófico y al problema filosófico de la filosofía. ¿Cuál es el problema filosófico? La relación entre la mente y la realidad. La relación entre el universo físico y el universo psíquico. De las proposiciones anteriormente señaladas, nos dice Freud, el inconsciente llega a desbaratar las cosas. Primero nos dijo, les voy a decir cómo va una paradoja perfecta. Ya hablamos de las paradojas. Ya dijimos, la relación de Freud con la filosofía es una relación paradójica. Les voy a decir la paradoja perfecta. La paradoja perfecta es la que dice: lo que él va a decir es cierto. Lo que él dijo es falso. Si es cierto, es falso. Si es falso, es cierto. Si es cierto, es falso. Y si es falso, es cierto. Esa es una paradoja. Dice Freud, no veo ninguna dificultad en admitir un universo físico junto a un universo psíquico. Y nadie de nosotros duda de esa situación. Hay un universo físico y hay un universo físico, psíquico y físico. La cuestión de saber en qué relación están el uno respecto del otro solo entra en consideración para el psíquico. ¿Cuál tiene preeminencia? El psíquico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes me pregunten a mí cómo es el mundo físico, lo voy a tener que dar desde el punto de vista psíquico. Todo entendido. El universo físico tiene un carácter psíquico únicamente porque solo lo conocemos a través de una toma de conciencia psíquica. Se va desvaneciendo la evidencia, ¿no? Ya no es tan evidente. Nuestras tomas de conciencia psíquicas nos imponen también la necesidad de admitir una realidad física detrás de la vida del alma. O sea, sí, yo solo puedo, tú solo puedes saber cómo es la realidad de la que yo hablo a través de lo que yo digo. Pero no vas a tener duda en decir, pero si yo hablo de una realidad física, aunque lo haga a través de mi naturaleza psíquica, hay también una realidad física. ¿No? Todo
bien, todo evidente, todo tranquilo, tranquilamente, no hay ningún problema con eso. Y después llega el pero freudiano y dice: el descubrimiento del inconsciente trastocó todas las posiciones anteriores de los problemas. Lo que él va a decir es cierto, lo que aquel dijo es falso. Esa es la palabra perfecta. Freudiana. Y entonces nos dijo, lo psíquico en sí es inconsciente. Era la conciencia, lo psíquico en sí, hasta antes de Freud. A partir de Freud, lo psíquico en sí es el inconsciente. Y con esto, con esta idea, considerar lo psíquico en sí como lo inconsciente, de allí va a partir el psicoanálisis, y dice Freud, como ciencia natural. A partir de allí, o sea, lo anteriormente dicho es falso. Dice la filosofía de la ciencia. Entre filosofía y ciencia, la diferencia es que la filosofía es un conocimiento racional de totalidades, mientras que la ciencia es un conocimiento racional de aspectos particulares de la realidad. Cuando una ciencia deja de ser filosofía y se constituye como ciencia, cuando hace dos cosas: elige su objeto específico de estudio y elige su método de estudio. Y entonces se constituye como una ciencia. Y deja de ser parte del conocimiento total y totalizador que es la filosofía. Bueno, el psicoanálisis como ciencia entonces debe cumplir estos requisitos. La ciencia, conocimiento racional de ámbitos particulares de la realidad, debe tener un objeto específico y un método. El psicoanálisis, que debe ser ciencia, también debe cumplir con esos dos requisitos. Ahí está. Desvela el misterio. El objeto específico de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Y acuérdense, exactamente esa parte del inconsciente que nunca va a llegar a acceder a la conciencia, ese es el inconsciente perfecto. Ese es el inconsciente como objeto de estudio del psicoanálisis como ciencia específica, ciencia empírica, ciencia de la vida. El método, la relación libre de ideas. Y cuando Freud dice, ya tengo mi objeto específico de estudio y mi método, ya tengo un conocimiento científico en psicoanálisis. Y eso fue la Weltanschauung. Yo tengo una duda.